Buen día. Hoy presentaremos dos casos: salud ambiental y vida saludable. A continuación, les presentaremos nuestras invitadas, que son la señora María, en compañía de su hija Sofía, pues que nos darán su entrevista acerca de la condición de vida saludable. Gracias por la invitación. Mi hija y yo en verdad esperamos que nos ayuden y nos escuchen. Hola María, por favor, cuéntenos el caso acerca de la condición de vida saludable de su hija Sofía. Nosotras venimos de La Guajira y allá no contamos con comidita todos los días, mucho menos con empleos para mantener a nuestros hijitos o tener tierras para cultivar. Doctora Angie, ¿qué opina usted acerca de este caso de desnutrición en la menor? Un cordial saludo, gracias por la invitación en el día de hoy. Lo que podemos evidenciar, pues a través de los relatos que nos contaba la señora María, es que la niña viene con un grado de nutrición de grado 2 y también con algunas afecciones por el estilo de vida que nos contaba ella. Gracias, doctora Angie, por la información que me da acerca de esa menor. Bueno, Sofía, quiero saber más de ti. Dime cómo te has sentido últimamente. Me llamo Sofi y vengo con mi mamita de La Guajira. Nosotras podemos comer y a veces no. Y bueno, allá tampoco hay mucha agua. También debido a eso me he venido sintiendo mal y a veces me duele mucho mi barriguita o también mucho mis cacheticos. Lo que realizaremos con la niña es hacerle un chequeo más a fondo para poder así indagar todo lo que afecta esta desnutrición en su vida, en su estilo de vida y también en su salud. Vamos a ver en los resultados qué es lo que nos arroja todo esta investigación y así podemos pues realizar un plan y una estrategia de nutrición adecuada para ella y también posiblemente generar un plan para su comunidad. Muchas gracias. Terminando este caso, después de cortes comerciales, presentaremos el nuevo caso de salud ambiental. Esta niña está hecha de leche, de judías verdes y espinacas. La ha hecho con lentejas y arroz, con cerezas en verano, mandarinas en invierno. Está hecha de alubias, de mejillones, de sardinas y de huevos. Y de pollo asado y estofado de ternera, de sandía, aceite de oliva y pan. Mi niña está hecha de nueces, de tomates y pimientos de colores, de agua y de garbanzos y de fruta crecida al sol. Está hecha de esfuerzo, de paciencia y de amor. Somos lo que comemos. Depende de nosotros educarles desde niños en sus hábitos de alimentación para que crezcan fuertes y sanos. Por eso, en colaboración con el Hospital San Joan de Déu, hemos creado el NutriPlato, una herramienta que te ayudará a dar a tu hijo una alimentación equilibrada y saludable. El caso que presentaremos a continuación proviene del Valle del Cauca, que es acerca de la salud ambiental. Entonces, en estos momentos nos está acompañando la señora Nieves junto a su hija Jimena y también en compañía de la señora Rosa, que es una campesina que también se encuentra afectada. Buen día, su merced. Mi nombre es Nieves y pues en mi vereda, como no contamos con agua potable, me toca venirme hasta por aquí para el río. Yo vivo por allá en la montaña, me toca bajar hasta acá para el río y pues así uno recoja la comida pues para mis chinitos, para darles de comer. Esa agüita, si uno la hierva, pues queda muy sucia, queda llena de bichos. Entonces, por favor, yo les quería pedir que pues que me colaboren en mi vereda para que tengamos agua potable. También por la falta del agua, a veces no podemos bañarnos y nos enfermamos, ya que al estar mucho tiempo esas aguas empozadas genera mosquitos e infección. Y pues como dice mi mamá, esas aguas llegan sucias y pues toca seguir tomándolas porque no hay más. Señora Rosa, ¿cómo les afecta a ustedes a raíz de la contaminación del agua y la convivencia con la reproducción de esos insectos como los mosquitos? Pues doctora, la vez pasada uno de mis hijos se enfermó por tomar de agua sucia y lo picó un mosquito. Y pues me tocó llevarlo al hospital, ahí le hicieron un poco de exámenes. Pero pues qué doctora, seguimos ahí en lo mismo y nos toca
quedarnos en la casita porque no tenemos para dónde irnos más. Ok, señora Rosa, ¿usted ha recibido alguna ayuda o ha notificado algún cambio acerca de esta situación que está presentando? Pues sí, doctora, solo un par de veces nos han traído agua potable. Y han revisado, me han preguntado, pero la verdad, doctora, no han hecho nada más. Y ahí seguimos igual con los mosquitos, con el problema del agua. No han hecho absolutamente nada en la finca. Muchas gracias a las tres por contarnos sus testimonios acerca de la situación en la que están conviviendo. Y así concluimos que estos son algunos de los casos, pero como ellas, hay muchas más familias en diferentes ciudades pasando por la misma situación y posiblemente de estos siguen sin ser reconocidos.